apenas unos instantes cuando va a señalar, decretar el inicio del partido. Todo perfecto también, le dice el cuarto árbitro. Ahí está el inicio de este encuentro. Balón en posesión del Cagliari. Zanetti se ofrecía en el centro del campo. Marcellari, que prefiere combinar en largo sobre Fabián O'Neill. Ahora presionado por Fresi. Se había ido de Mónaco. Le hizo un pequeño caño y posteriormente cayó al suelo. Falta. Esos sus recursos. O'Neill, el envío al área. La salida, ojo a Mbomá, que se ha llevado el balón. Mbomá y gol. Ha llegado el empate para el Cagliari. En que todavía queda mucho. Y que ve la baja de Mbomá, quizás no en este partido, pero en los siguientes puede ser importante. Vemos repetido cómo se ha anticipado ante Bali. Mete la plancha al camerunés, pero me parece que nos falta, ¿eh? Llegamos al minuto 40 de esta primera mitad. Con el empate a uno en el marcador. O'Neill se ha ido bien ahora. Buscaba el disparo, el rechace. Favorece a Gianpaolo. Para la próxima campaña. El primero de todos, el Venecia, que ha hecho un buen fichaje. Ha contratado la seguridad de Jan Petkovic, el exjugador del Real Madrid, de la Estrella Roja. Y 11 derrotas. Balón que O'Neill va a poner ya en juego después de la señalización de la falta cometida por Gattuso. Muzzi. Muzzi quiere llevarse el balón ante Gattuso, aunque lo ha perdido y recupera nuevamente el conjunto. Ha manejado el mercado uruguayo este equipo. Francescoli, por ejemplo. Donde no hay falta sobre Fabián O'Neill. Balón que controla O'Neill. Cae al suelo. Falta. Falta en el centro del campo. Abejón en corto con O'Neill. O'Neill en la derecha tenía a Vasari. Prefiere buscar la apertura hacia la izquierda. Por donde se incorpora Marcellari. Es Scarpi el que pone ya en juego la pelota. Voz en largo. Gattuso. Nueva recuperación para la Salernitana. Insiste nuevamente la Salernitana. Ahora hay falta sobre O'Neill en el centro del campo cuando acaban de recuperar los locales el control de la pelota. Y ahora en estos 5 minutos más el tiempo que prolongue el colegiado Pascuale Rodomonti. Puede ser alcanzado por el Vicenza, que tiene uno menos. Y ojo, porque ya se lo pueden ir demasiados equipos. Los aficionados del Cagliari que desatan ahora su alegría porque, insistimos, esta victoria prácticamente, no definitivamente, pero prácticamente, cuando vemos ahí a Callon saltar al terreno de juego. Cuando ya para perder tiempo, se va a venir.